¡Otra! Esta, chavales, no sé de qué marca es, pero bueno, otra más. Es como blanco, te lo juro, es como un móvil. Pero es otra pelota, seguro. Hoy, chicos, voy a meterme en un lago de un campo de golf para buscar los objetos perdidos de esos famosos. Me refiero, chicos, que en este lago podrá haber objetos perdidos de jugadores de fútbol, como por ejemplo Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, o incluso jugadores de la NBA como Michael Jordan, que han perdido objetos de valor en este mismo lago. Y sí, el objetivo es encontrarlos. Como todos visteis en el video anterior, yo os expliqué que el golf es un deporte de bastante, bastante dinero, y que entre muchos millonarios también lo practican varios famosos, así que habrá que descubrir, chicos, qué famosos han perdido objetos en este bonito lago, pero para eso habrá que meterse. Como todos visteis el video de ayer, la verdad que encontramos objetos de mucho valor en este campo de golf por la parte de fuera. Este de aquí va a ser el neopreno, el cual nos va a acompañar en esta investigación, porque el objetivo es meterse por este pequeño riachuelo de aquí y meterse al lago, ¿vale? Para empezar, empezaremos buscando en esta zona aquí, que tiene más o menos un metro de profundidad, y luego iremos ya más al medio, que puede llegar a tener hasta 4 metros de profundidad, sí, hacia abajo, y la verdad que ahí ya se complica un poco el asunto, así que es hora de ponerse este neopreno y empezar a buscar el lago, así que vamos al lío, chicos, pero antes os dejaré un poquito cómo ha empezado este día y cómo hemos llegado hasta aquí. Buenos días, amigos, es hora de levantar a Adrián porque nos tenemos que ir, chavales. ¡Ratón! ¡Mira cómo se esconde! ¡Arriba! ¡Vámonos! Hora de buscar tesoros, amigos. ¡Vamos! ¡Vamos! Y se puede decir, amigos, que ya hemos llegado al campo de golf. Ahora solo falta equiparse, meterse al lago y buscar esos tesoros de esos famosos que han perdido en el campo de golf. Vale, chicos, por ahora llevo esto puesto. La verdad que, no os voy a mentir, que me da un poquito pequeño. Y a ver cómo lo hacemos para ponéroslo bien y sin morirnos antes, porque esto, la verdad que es bastante complicado. Estamos aquí, chicos, con Carlos. Vale, a ver, ¿a qué me desafías? Yo te desafío, ¿vale?, a que consigas coger más bolas que yo cogí. ¿Cuántas cogiste tú? Yo cogí 10.000. ¿10.000 en este lago de aquí? En este lago. Pero 100%, contadas. Contadas, ¿eh? Dios, a ver, yo con suerte si cojo 5... ya me vale, bueno, seguro, pues... Seguro que vas a coger más. Venga, va, voy a intentarlo, va, voy a intentarlo. Inténtalo. Ojito, chicos, vamos a ello. Bro, Attack, ¿realmente estás preparado para esto? Bro, no te voy a mentir, estoy cero preparado. Y con lo que me da miedo a mí literalmente todo, os lo juro que meterme en ese lago para mí ahora mismo es un sufrimiento muy, muy grande, pero es un reto de superación para mí, chicos, como vosotros tenéis que hacerlo con superar esos exámenes del colegio. Así que, chicos, si yo puedo, tú puedes. Empezamos, chicos, la investigación. Voy a meterme para adentro. ¡Dios! Mira lo profundo que es, o sea, mira cómo se me ha hundido el pie. Vale, hay que andar, gente, muy despacio, ¿vale? Para que el barro no se empiece a mover, porque si no, no veremos el agua, por así decirlo, porque el agua ahora está bastante transparente, pero si el barro se mueve, se pondrá bastante turbio, así que... Bro. Claro, ¿qué? Es súper profundo, se me hunde el pie un montón, os lo juro, ¿eh? Vamos a hacer marcha atrás y vamos a entrar por ese lado, porque aquí cada vez me estoy hundiendo más. Vale, voy a ir por aquí. Estoy dentro ya, es lo importante. Era el paso que me faltaba dar, meterme dentro. Está entrando agua ahí dentro del neopreno, me está rayando. Guau. ¿Está fría? Está súper fría, eh. Vamos a meter la GoPro dentro del agua, a ver qué es lo que encuentra. A ver si por aquí encuentra alguna pelota. ¿Cuántas burbujas, bro? Mira esto. Dios. Está petado. Estoy viendo, chicos, ahora mismo la cámara de la GoPro. A ver si ve algo. Yo no tengo algo, bro. ¿El qué? Dime que es algo bueno. Sí, creo que sí. Una pelota de golf. Chavales, hemos encontrado el primer tesoro, se puede decir, una pelotilla de golf. Habrá que seguir buscando. Sí, es complicado porque aquí hay como que hay muchas cosas, pero no acabo de notar las bolas de golf o cualquier cosa. Yo creo que es hora de meternos dentro, Sí. Dame unas gafas, bro. Dame unas gafas. Ahora sí que sí, chavales, esto empieza a ponerse mejor, chavales. Hay una bola aquí abajo, vas. ¿Qué dices? Pues corre, cógela. Corre, nada, sumérgete. Bro, he jugado al fútbol, creo que la he perdido. ¿Qué dices? He jugado al fútbol y la he perdido literal. ¡Hostia! ¡Mira dónde hay una pelota! ¡Tú, Attack! ¡He encontrado más que tú ya! ¡Mira, mira, bro! ¡Mira, mira esto! ¡Aquí hay otra! ¡Píllala! ¡A ver! ¡Pilla! Oh, ¡cabrón! ¿Pero para qué me la has atado, Tiene que sumergirse para encontrar cosas tochas, yo creo, chavales. A ver, por aquí, por esta zona, no hay nada más, ¿no? No hay ninguna pelotilla así tonta que encontrar.
Lleva 10 minutos bufeando, no, para nada. Hay algo aquí abajo. Es que una, otra pelota, ¿no? Como siempre. Nada, chicos, este lago no hay nada. No encuentra más que pelotas y pelotas. ¿Qué dices? Ah, tío, está aquí abajo, te lo juro, es como un pet drive. ¿Qué dices? ¿Tienes pelota ahora? Está justo aquí abajo, pasa que es complicado porque está muy hondo. Está aquí, hay un pet drive, te lo juro. Tengo que esperar a que la tierra se deje de mover. Pues lleva media hora y no encuentra absolutamente nada. Bro, ¿qué? Hay un USB, pon una planta o algo y luego venimos. Pasa que el agua está súper removida. ¿Hay un USB? Sí, te lo juro, aquí hay algo. Pero está el agua súper removida. Voy más para allá. Ah, chicos, sigue nadando. Hemos perdido un USB que finalmente no lo he encontrado, tío. Yo estoy mirando por aquí. ¡Hostias! ¡Un renacuajo, tú! ¡Míralo, míralo! Me ha saltado un sapito, una rana, tío. ¡Mira, ahí está, ahí está! ¡Hostia, eso es un renacuajo! ¡Ah, casi! ¡Míralo, está ahí! Venga, va, ahora hay que encontrar más cosas, vamos a ello. El objetivo de él es coger objetos, el mío renacuajos. Yo me estoy encargando de los bordes del lago. No veo mucha gran cosa, no veo nada así oculto. Hemos vuelto a zona de USB. A ver si este hombre lo encuentra, porque dice que ha visto algo. ¡Hostia, p***! Me cago en la... Me he manchado, tío. Me he caído. Bro, te lo juro que estaba, tío. La gente lo ha visto en el vídeo 100%. ¡Ay, ay! ¡Bucea, bucea! ¡Vamos! ¡Se mete! ¡Lo hemos perdido! ¿Qué? ¿Qué va, tío? Lo has perdido, ¿no? Lo perdí al 100%. ¡Joder! Vamos a meternos más para adentro. Llevamos aquí como media hora buscando. Ataca ha encontrado un USB, pero lo ha perdido. O sea que no ha servido de nada. ¿Qué, tío? ¿Cómo va la búsqueda del USB? Fatal. Qué rayada, chavales. Qué rayada llevamos encima los chavales. ¿Qué has encontrado? Una pelota. De otro color. Mira. Ahí se queda. Bueno, te lo juro que hay algo aquí abajo. ¿Qué dices? ¿En serio? Pero que no sea una pelota. ¿Qué es esto? ¿Qué? un banderín. Es un banderín de golf, pero bro, está súper oxidado, fíjate. Tiene el número 9. ¡Tío! Eso lleva años ahí. Qué random, chavales. Chicos, sigue buceando y no encontramos nada, tío. ¡Tío! ¿Qué? Se ha soltado, se ha soltado. ¡Bro! ¿Otro? ¿Otro? ¿El banderín no está? Es otro, sí, sí está aquí. ¡Ah! ¡Dios mío! Tiene aquí el número. Se ha soltado. Es el número 5. ¡5! ¡Dios! ¡Qué guapo, eh! Hay un montón de estos. Toma, bro, pilla. Se dispone a ir al centro del lago. Ahí lo veis. ¡Bro! ¿No? Mira. Y juntas. Otras dos pelotas, flipas. ¡Otra, bro! ¿Qué dices? Otra bola, pilla. ¡Bro! ¿Qué? Dos bolas más. Otras dos juntas, no veas. Esto es infinito, te lo juro, hay como un montón. Pasa que... Están como metidas entre las algas. ¡Otra! Estos chavales, no sé de qué marca es, pero bueno, otra más. ¡Oh! Bro, se ve algo aquí. ¿Por qué? Es como blanco, te lo juro, es como un móvil. O sea, lo veo desde aquí. Otro. Bro, es otra pelota, seguro, bro. Y no paramos de encontrar pelotas, chavales. Bro, se ha escapado, te lo juro, es un móvil. ¿Qué dices? 100% nos está vacilando, chicos. Nos está vacilando. Pero, o sea, salen burbujas, esto. Me he perdido, bro. ¿Qué dices, tío? Pierdes todo, colega. Chavales, pierde todo. Pero es que Jorge lo he perdido, ¿eh? Yo no me quiero que haya un móvil, la verdad. Es que lo he perdido hasta yo ya. ¿Vale? No, ¿qué? No, ¡hostia, puta! ¡Mira, mira! ¡Quítate alma, pesada! ¡Quita! ¡Bro! ¡Dios! Bro, yo sé peste, mira. Está oxidadísimo, es un iPhone. Está reventado. Bro, te lo juro. Había perdido la esperanza de encontrarlo. Ha sido una investigación bastante buena. Dame, a ver si puedo engancharme aquí. Vamos a salir. Hemos encontrado, amigos, un iPhone. Dios, es está reventado, un iPhone reventado. Está aquí incluso oxidado, fíjate por aquí. Este, las creo cámaras, que es el iPhone
XR. No, el XR tiene dos cámaras, este tiene tres. ¿Cuál es, el 11? El 11 Pro o el 12, es el 11 Pro yo creo. O sea, este móvil aquí será de hace unos dos años, yo tres años. ¿Tres? Bueno, si ya va a ser el 14, tres años. Tres años, puedo llevar este móvil aquí perfectamente. Está oxidado. Mirad lo reventado que está, que no tiene ni pantalla casi. Pero yo creo, chicos, podemos repararlo. Y ver las fotos de dentro o algo. Las fotos de dentro y saber... No, 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 las gafas. Las gafas, bro. Pirada, pirada, pirada. Corre, corre. Pilla esto, amigos. Esto podemos llevarlo a alguna casa de estas de arreglo de móviles. Podemos incluso repararlo y ver las fotos que hay dentro, saber de quién es este móvil. Porque puede ser que sea el móvil de alguien importante, de algún famoso o de alguien que se le haya caído. Porque esto está aquí, o sea, está literalmente al lado de la zona de... Sí, 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 de hecho ayer grabamos aquí. Claro. Y puede ser que se le haya caído el móvil aquí. Al tirar. Al tirar, y mira, o sea, estaba aquí abajo, aquí justamente aquí estaba. Y pues nada, amigos, hemos encontrado este móvil. Había un pendrive ahí al fondo, ¿vale? Que pasa que lo hemos perdido después de mil intentos. Pero igualmente eso... Cámara. 100% en cámara, se ha captado, o sea, la gente lo habrá visto 100%. Pero eso a lo mejor, eso sí que nos arregla al final. No, eso yo creo que no, porque estaba muy mojado. Pero los móviles tienen como chips, tarjetas de memoria. Y de hecho a partir del iPhone 10, si no me equivoco, se pueden mojar. Así que si se pueden mojar, este móvil igual no se puede utilizar, pero sí se puede ver el contenido que hay aquí dentro, ¿vale? Así que habrá que investigar qué fotos ocultas tiene este móvil, saber lo que hay dentro. Y amigos, la verdad que tengo curiosidad de saber de qué famoso puede ser este iPhone. Investigando un poco de últimas, hemos encontrado esta pelota de aquí, que es Range. Amarilla, mira, que pone Credit Andorra. Andorra, pone Range. Bueno, amigos, no sé, a ver, vamos a lavarlo un poco. Es así de diferente, la verdad. Hemos encontrado creo que 3 o 4 tipos de bolas diferentes, sí, de golf, o sea, yo creo que después de esto me haré aficionado al golf. Pero vamos a irnos ya para casa, que es hora de saber un poco qué información hay dentro de ese iPhone e intentar arreglarlo. Y antes de irnos, chicos, hacemos un recuento de lo que hemos encontrado. Hemos encontrado un palo de estos con el 9, otro con el 5, que de hecho se la han llevado ya. Luego hemos encontrado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y creo que hemos encontrado alguna más, pero ya se las han llevado. Unas más o menos 20 pelotas. No hemos superado a Carlos, ¿vale? Que le encontró 10.000. Bueno, yo con 20 al menos yo me conformo, pero para encontrar 10.000 hay que tener mucho mérito. Y lo más importante, bueno, también hemos encontrado un pendrive, ¿vale? Pasa que no hemos podido conseguir porque era muy pequeño y se me ha escurrido. Pero lo más importante ha sido el iPhone. Así que con esto nos vamos ya, chicos, para casa. ¡Vamos! ¡Dios! ¡Mío de mi vida! ¡Madre mía! ¡Y de último! Y con esto, amigos, nos vamos para casa.